Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Haz, Señor, que te busquemos. Haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene. Él orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Haz, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. Haz, Señor, que te busquemos. Él obtendrá la bendición de Dios y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Aleluya, aleluya. Aleluya.